Pero, como decía al principio, las dudas más llamativas no proceden de este punto, sino del que se refiere al de la antigua hípica militar, porque no tenemos suficiente información como para valorarlo adecuadamente. Y, por si fuera poco, la memoria que figura en el expediente, un folio, hay un folio de esta memoria, incluye un apartado que ya estaba contemplado en lo aprobado, con un presupuesto propio en el pleno anterior, es decir, la modificación de créditos número 3. En efecto, se aprobó con una memoria de una línea una partida de 320.000 euros de la Gerencia de Urbanismo para agua, saneamiento y electricidad a Pingüinos. Es decir, eso ya se aprobó el pasado pleno. Y ahora nos encontramos con uno de los 10 conceptos de la memoria de adaptación de la parcela de la antigua hípica militar para espacio multifuncional de actividades al aire libre. No de urbanismo, sino de gestión del patrimonio. Y es precisamente el siguiente. ¡Qué casualidad! Red de abastecimiento, saneamiento, alumbrado y energía eléctrica. ¿No consideran que se parece demasiado a lo presupuestado de agua, saneamiento y electricidad a Pingüinos? Por eso solicitamos a la intervención que vigile si no se está duplicando una misma actuación de lo presupuestado. Nos van a decir que no. Entonces entendemos que esto hay que explicarlo bien. Hay que dar documentación y hay que hacer las cosas como es debido. Por tanto, nosotros, desde Izquierda Unida, con esta falta de información, no podemos apoyar este punto. Gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, señor Herrero. Gracias, presidente. Buenos días a todos.